Hoy estaba, bueno, en la segunda parte del seminario que empezamos ayer con Miguel López, que es curador independiente, investigador. Y bueno, quizá ayer se me fue mencionarles que esto es parte de un programa que tiene Teorética que se llama Ética en el Arte, que es parte de lo que está haciendo con nosotros Miguel López, y que trata, bueno, de fomentar el debate en torno a la relación entre ética y arte. Entonces, quedamos con Miguel. Gracias, Gabriela. Bueno, sí, podría ser interesante de pronto al final conversar un poco sobre esta relación entre ética y arte. Ahora va a ser de pronto una presentación un poco más corta, porque creo que ayer hablé muchísimo. Y voy a enfocarme en un episodio concreto, que es un episodio que ha sido parte de la exposición que presentamos en el Museo Reina Sofía el año pasado, que les presenté ayer, y es un episodio que yo vengo investigando y desarrollando hace varios años ya, en colaboración con los artistas de este trabajo colectivo, y es un proyecto que va a tener una primera instancia de visibilidad en noviembre de este año, en una exposición que estoy curando en el Museo de Arte de Lima en noviembre. Así que voy a leer, es un texto más o menos breve y voy a mostrar muchas imágenes en torno a ello. Es el trabajo de un grupo que trabajó en los años 80 en el Perú, un grupo de tres artistas que trabajaban en espacios privados, básicamente, en espacios como, digamos, en la periferia del sistema del arte. Solamente tuvieron una exhibición en el 84 y fue parcialmente censurada. Y luego de eso ellos nunca volvieron a mostrar su obra, hasta el 89 que se fueron del país. Y yo he estado en contacto con ellos desde el año 2007, que fue la primera vez que viajé a Alemania. Y desde ese momento he mantenido un diálogo constante, ¿no? De manera individual con cada uno de ellos, porque luego de que el grupo se dispersa en el año 95, cada uno de ellos tiene un recorrido distinto, ¿no? Y a partir de todos estos diálogos y de incluso instancias frustradas, ¿no? De hacer visible este material, pues finalmente va a haber una oportunidad, ¿no? Es un material que nunca ha sido exhibido en Perú porque ellos se llevaron toda su obra y ya van a ver un poco también por qué. Y bueno, de ahí podemos también hablar un poco de la investigación y bueno, de pronto con diálogos o conexiones que puede generar con otros episodios. A ver, voy a leer. El trabajo de disidencia sexual profundamente transgresivo del grupo Chaclacayo ha sido un episodio hasta hoy mayormente desconocido. Narrado más como un mito o como un rumor, prácticamente nadie ha podido ver físicamente sus obras en casi 30 años. Este trabajo colectivo fue uno de los episodios más arriesgados de experimentación artística y performance política que surgió en los años 80 en el Perú, en medio de una violenta guerra entre grupos comunistas subversivos y el Estado peruano. El grupo estuvo conformado por tres artistas: el alemán Helmut Zota y los estudiantes peruanos Raúl Avellaneda y Sergio Ceballos, y diversos colaboradores. Los tres se autoexilian de forma voluntaria en una pequeña casa en los márgenes de la ciudad de Lima entre 1983 y 1989. Y luego se desplazan a Alemania, forzados por la escasez de recursos económicos, la hostilidad social y política. Su casa fue intervenida varias veces por la policía y los militares, en medio de un país sumido en una guerra que dejaría un saldo de 70.000 muertos en casi 2 décadas de conflicto. Luego de llegar a Alemania, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, el grupo Chaclacayo organiza una exhibición que sintetiza su trabajo en Perú, titulada Imágenes de la Muerte, Perú o el final del sueño europeo, que es presentada en ciudades como Stuttgart, Bochum, Karlsruhe y Berlín, entre otras. El grupo finalmente se disuelve en 1995. Sus obras y materiales nunca regresan al Perú. La numerosa obra del grupo es una reelaboración explosiva de los residuos de la ciudad, aproximando y fusionando representaciones del dolor místico y el martirio religioso
con las miles de imágenes de cuerpos torturados y despedazados, producto del conflicto armado interno. El terror e incomprensión, así como la absoluta fascinación y seducción que en esos años despertó su mística en aquellos que los conocieron, fue consecuencia de la oscuridad de su trabajo, caracterizado por exceder todos los códigos artísticos y sociales normativos existentes. Pobres y antiglamorosas escenificaciones con alusiones al dogmatismo religioso, perdón, al dogmatismo ideológico, representaciones homoeróticas entre la abyección y la necrofilia, resignificaciones travestis del dolor místico, empleo de ataúdes y restos de cadáveres, así como alusiones permanentes a fetos, residuos humanos y fluidos, cuerpos mutilados y sujetos mutantes. Lejos de cualquier reivindicación ortodoxa de una identidad gay o una sensibilidad homosexual, su trabajo fue un experimento de producción de subjetividades desviadas que deshacían las identidades de género y sociales a fin de exorcizar, a través de un vocabulario ritual y sadomasoquista, los efectos autoritarios del legado colonial, la ideología y la religión. No es casual que la emergencia del grupo Chaclacayo ocurra en paralelo al surgimiento de una escena contracultural y alternativa sin precedentes en Lima entre 1982 e inicio de los años 90, conocida como la movida subte o movida subterránea. Esas prácticas disruptivas tomaron la forma de experiencias colectivas en la intersección del rock y el punk, arquitectura efímera y autoconstruida, fanzines, movimientos anarquistas, poesía radical y teatro experimental. Una característica de estos nuevos grupos fue su rechazo a permanecer en silencio frente a las torturas y desapariciones forzadas que fueron parte de la guerra sucia que el Estado peruano condujo contra muchos sectores de la población civil, como parte de su respuesta contrasubversiva a los ataques de Sendero Luminoso. La aparición de grupos como Leucemia, Narcosis, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana y Autopsia, que eran grupos de rock punk, así como carátulas, flyers, agitprop y collages producidos por artistas como Herbert Rodríguez, Jaime Giga o Taller NN, testimonian la voluntad de estos creadores de abordar abiertamente la situación en Perú. Resulta elocuente que alguna de las reacciones críticas iniciales al trabajo del grupo Chaclacayo hayan sido un intento de condenar y patologizar estas operaciones de desobediencia de género desde los discursos del arte. Luego de su primera y única exposición en Perú, en 1984, esta es una vista de esa exposición, en el Museo de Arte de Lima, la cual además sufrió inicialmente una parcial censura a algunas de las fotografías que están allí, un crítico de arte local denuncia públicamente los excesos y la incorrección de estas obras y estos cuerpos frente al dominio cultural heterosexual. Apelando a una pretendida corrección artística, el crítico Luis Lama describe exasperadamente las fotografías, instalaciones y collages del grupo en el museo como una nula, y aquí lo estoy citando, nula tergiversación pseudoartística, una alegoría de la decadencia, una parafernalia de la blasfemia, una vivisección de la degeneración, un mito homosexual y una desmesurada búsqueda de patetismo. No sin antes desterrar la obra de la discusión artística al escrutinio clínico y médico de lo psicopatológico, calificando sus imágenes como perversiones que están más cerca de Lacan que de Marx. La ira e indignación que despierta en el crítico la visibilidad de estos cuerpos desviados es un índice del peligro que estas gramáticas maricas significaba y significa aún hoy para las fronteras del orden social y cultural, y cuyo espanto se veía amplificado por el lugar que ocupaban entonces esas prácticas, un museo reservado para el arte moderno de las élites, preferiblemente masculino, heterosexual, limpio, blanco y disciplinado. El temprano autoexilio del grupo en 1982 fue resultado directo de la expulsión del artista alemán Helmut Sota de la Escuela de Artes de la Universidad Católica en Lima, a donde había llegado desde Europa como profesor invitado. Sota comienza a organizar talleres que abordan frontalmente las primeras noticias de violencia y tortura del conflicto armado interno, estimulando una producción fuertemente visceral y corporal que impugnaba los códigos académicos y religiosos de la universidad.
por esas actividades, Sota sería separado de la universidad, luego de lo cual Ceballos y Avellaneda deciden también abandonar las clases e irse a trabajar con Sota. Ese traslado a una casa desocupada en las afueras de Lima fue un intento de tomar distancia del sistema del arte, sus circuitos económicos y modelos de buen gusto y validación social, en las cuales las propias prácticas del grupo, ensamblajes con desechos, teatralizaciones sadomasoquistas, travestismo religioso, entre otros, no encontrarían ningún lugar. Ese desplazamiento hacia la periferia fue también la búsqueda de un espacio desde donde explorar nuevos estados de libertad más allá de la norma social. A través de acciones e imágenes producidas en aquella casa e incursiones ocasionales en el espacio público, esta por ejemplo es una serie de fotografías que realiza Sergio Ceballos con un fotógrafo ambulante, que creo que también algunas mostré ayer, en casonas abandonadas en distintos lugares de Lima. A través de esas acciones, el grupo dio vida a una iconografía sexual profana, entre la teatralización de la devoción católica y la resignificación maricona del panorama siniestro que informaba diariamente el hallazgo de cuerpos torturados y asesinados. Una de las primeras acciones del grupo Chaclacayo, antes incluso de constituirse como colectivo, es una procesión de un pequeño altar producido con basura por Sergio Ceballos. La escultura resultaba inadecuada para los valores estéticos de la academia, pero más amenazante aún era el acto mismo de llevarla al espacio público a través de una pobre romería que parodiaba y desnaturalizaba un multitudinario rito católico. Este ejercicio es un preludio de la producción artística del grupo, caracterizada por elaborar representaciones que se podría denominar de deseos o corporalidades extrañas o anormales. Su trabajo tendría desde entonces un componente escenográfico y fuertemente teatral, impulsando un travestismo sarcástico que emplea símbolos asociados al fanatismo, la religión y las ideologías. Muchas de estas puestas en escena mezclan elementos como estampas religiosas, gráficas populares, ataúdes, fotografías de álbumes familiares e imágenes de muerte circuladas en la prensa, alegorizando no solo la obscena criminalidad encubierta, producto del enfrentamiento entre el Estado y los grupos subversivos, sino también significando la condena social a muerte de los cuerpos desviados dentro de un régimen heteronormativo fuertemente represivo. Ya conformados como grupo y ubicados en las afueras de Lima, Sota dirige una de las primeras performances del grupo en la orilla del Océano Pacífico, que es esta que están mirando aquí, con la participación de diversos colaboradores y el registro del fotógrafo Piero Pereira. En esta serie de fotografías, titulada La agonía de un mito maligno, varios personajes aparecen desnudos, con sotanas y capirotes, en una suerte de sacrificio ritual frente al mar. Estas figuras siniestras se erigen delante de cuerpos semienterrados, bajo un tendal precario, rodeado con velas, emulando un velorio silencioso de cuerpos anónimos. En otras imágenes de esta serie, hace su aparición una figura travestida de Santa Rosa de Lima, América, que cruza un campo de arena demarcado por banderas negras y cruces, para luego caer derribada y agonizar. La figura de Santa Rosa, fervientemente venerada por su abrumadora devoción espiritual y sus autoinfligidos castigos corporales, será un símbolo persistente en las acciones producidas por el grupo, siendo citada por cada uno a través de pinturas y dibujos que exploraron obsesivamente las distintas representaciones de la Santa producidas desde 1617. Santa Rosa es revelada por el grupo como un símbolo ambiguo de cómo el dolor y el sufrimiento extremos son asociados a la promesa de felicidad y bienestar instalados por los discursos religiosos, poniendo en escena el rol de los imaginarios místicos en las historias de opresión de la tradición de Occidente. Y es también importante para el grupo porque digamos, la beatificación de Santa Rosa en el siglo XVII fue un gesto estratégico para la Iglesia, digamos, ¿no? que sirvió de alguna manera para probar el éxito del proceso de evangelización que estaba llevándose a cabo en la América indígena, ¿no? Entonces ellos tomaban justamente la imagen de Santa Rosa como esta suerte de imagen, ¿no? Dentro de una guerra simbólica, digamos, ¿no?
en la cual naturalmente la iglesia estaba implicada, ¿no? Apropiaciones, otras apropiaciones del retrato de Santa Rosa aparecen en la serie de dibujos Rosa Parafrasen y en una temprana serie de collages, estampas de Sergio Ceballos. Y aquí de pronto podría mostrarles la serie completa, porque es este, que es esta de acá. Me imagino que se puede ver. ¿Cómo se puede ver? Pantalla completa. Okay. Que es una serie que él hace donde toma distintas imágenes de Santa Rosa, que él fotocopia y a partir de estas imágenes él empieza a hacer como variaciones, ¿no? Son como imágenes, como dibujos que van obsesivamente, ¿no? Sobre la misma representación, ¿no? Y generando como esta suerte de imágenes como abyectas o extrañas, ¿no? Imágenes de muerte, pero luego se van convirtiendo también como imágenes que tienen como una sexualidad explícita, ¿no? Y luego que se convierte también en una especie de sexualidad extraña, ¿no? Con muchas alusiones a la violencia política, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven retratos de Pinochet, ¿no? Del dictador chileno en ese momento. ¿De repente podemos quitar esta luz? No sé si se podría, porque se ve mejor. No, la otra. Esa, creo que está mejor. Sí, ¿no? Y bueno, esa es, digamos, una de las cosas que ellos van a hacer como muy evidente a través de esos trabajos, tiene que ver justamente con las vinculaciones entre las autoridades religiosas y la violencia militar dictatorial en el Cono Sur, ¿no? Y bueno, generando collages, ¿no? Allá a la derecha también se ven, ¿no? Que son como, además como estos penes eyaculando, ¿no? Y son como representaciones cada vez más grotescas, ¿no? Donde aparecen también cadáveres o pequeños santos extraños, ¿no? Donde el rostro de Santa Rosa aparece una y otra vez, ¿no? Que se le reconoce por esta especie de corona de espinas, ¿no? O en esta otra de aquí, ¿no? Que es como una especie de Santa Rosa que está siendo transformada por un lado por el dolor místico, pero también por el placer sexual, ¿no? Hay una especie de colisión, digamos, de esas dos situaciones, ¿no? Y luego, bueno, es cada uno de estos, digamos, ellos hacen como, Sergio en este caso, ¿no? Hace como un análisis de todas las representaciones tempranas de Santa Rosa y cada una de ellas aparece intervenida, ¿no? Y bueno, de hecho, tienen estas frases, yo soy la esposa de Cristo, su mujer, su hembra, ¿no? O sea, llevando al nivel de la máxima obscenidad las representaciones religiosas, ¿no? Además había como una atención muy particular a cómo la cultura popular estaba generando representaciones propias, ¿no? Como en ese momento, es un momento además donde en el Perú empiezan a surgir una serie de santas, por ejemplo, nace Sarita Colonia, que es una santa que nunca fue reconocida por la cultura religiosa y que representa justamente a pequeños grupos sociales de condición económica limitada, ¿no? Y ya también a ciertos sectores marginales, ¿no? Como prostitutas, digamos, que asumen esas imágenes como propias, ¿no? Aquí, por ejemplo, convierte la frase patrona de las Américas en la frase patrona de las maricas, ¿no? Y trabaja mucho dibujo. Bueno, esta es la última de las... Son collages muy tempranos que de hecho él hace incluso antes de que el grupo se conformara como grupo, ¿no? Bueno, en esta última serie, la que acabamos de ver, el cuerpo de Santa Rosa aparece deformado, travestido y violentado por ángeles y serafines y personajes mutantes, extraños.
en donde la llamada esposa de Cristo, Santa Rosa, aparece como parte de una orgía sexual pagana, señalando la matriz incestuosa y erótica detrás de los discursos religiosos. En otras acciones realizadas como una respuesta a alguno de los crímenes más violentos de esos años, los dolorosos castigos sobre el cuerpo de Santa Rosa sirven como un símil de la sordidez de las políticas gubernamentales de exterminio enmascaradas en la devoción religiosa, la cual les permite aparecer a estos poderes militares, ¿no?, gubernamentales, con la cara limpia, luego de cometer algunos de los más criminales atrocidades. Y esta serie también quería mostrarla completa. ¿Dónde está? ¿Esta es? No, aquí está, Los Acordes. Es una serie del año 86, que se hace justamente luego de esta conmemoración, ¿no?, que hacen a Santa Rosa por su 400 aniversario. En la serie de fotografías Rosa Cordis, realizada por Sergio Ceballos en colaboración con el poeta Frido Martín, un personaje travestido con una túnica negra y una corona de rosas en la cabeza, en alusión directa a Santa Rosa, aparece aplicándose maquillaje, para luego masturbarse al lado de lo que parece ser un cuerpo yacente en un cubículo teñido de rojo y cubierto de recortes de revistas de Playboy. En la siguiente imagen, esa es parte de esa misma serie, en la siguiente imagen la santa se convierte en un personaje con el rostro cubierto y sodomiza el cuerpo inerte. La acción Rosa Cordis fue una reacción a las acciones como la entrega de la medalla del Orden del Sol a Santa Rosa por el 400 aniversario de su nacimiento, justo una semana después de que ocurriera la masacre de los penales, que es un acontecimiento donde una serie de presos fue eliminado de manera extrajudicial. Y esta es la última imagen de la serie, ¿no?, donde aparecen como los restos, como esta presentación muy habitual, ¿no?, de que se hacen en ciertos contextos cuando el cuerpo ha desaparecido y quieren velar a la persona, ¿no?, que aparece simplemente en las ropas del desaparecido, digamos. Estas vanidades de discurso autoritario son también representadas a través de obras de documentación paródica, como Retrato de un General Peruano, de Raúl Avellaneda, que consiste en una serie de dibujos y fotografías apropiadas, ¿no?, de un general que vivía en los alrededores de la casa donde ellos estaban y que él mismo se declaraba un seguidor de Pinochet, ¿no? Bueno, la instalación tiene muchas partes, este es solamente un detalle de una de las vitrinas, ¿no? En otras acciones, el grupo Chaclacayo, digamos, responde también a otro tipo de situaciones específicas, ¿no?, como por ejemplo la visita del Papa Juan Pablo II en 1985, y la visita que hizo a varias ciudades del país, ¿no? Digamos, la visita del Papa fue un importante fenómeno mediático, ¿no?, y fue además interpretada por el grupo, ¿no?, también como una oportunidad de que ciertas autoridades religiosas encubrieran algunos crímenes que estaban cometiendo en ese momento, ¿no? El Papa, de hecho, viaja a Ayacucho, que era como la provincia que estaba siendo más golpeada por la violencia de la guerra en ese momento, y él da un discurso cerca del aeropuerto, ¿no?, muy cerca de un cuartel militar donde estaban torturándose campesinos, ¿no? Y esa comunidad de campesinos estaban denunciando la situación a las autoridades religiosas, pero bueno, digamos que no había ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, el grupo Chaclacayo deliberadamente vincula ambas imágenes, ¿no?, y intenta pues como hacer un énfasis en ello, ¿no? Para el grupo era muy evidente la complicidad de las autoridades religiosas con la guerra sucia empleada por las distintas dictaduras sudamericanas durante los años 80 y 70. En aquellos años, muchas de las autoridades religiosas no solamente hicieron de la vista ciega frente a las torturas y desapariciones, sino en muchos casos se coludieron en perseguir curas y trabajadores de la iglesia que se opusieron abiertamente frente a los abusos contra los derechos humanos. Muchas de estas autoridades conservadoras también condenaron ideas progresistas como el movimiento de la teología y la liberación, el cual colocaba una serie de críticas frente a las condiciones económicas y sociales y proponían una lectura de la fe católica a través de los ojos del oprimido y del pobre.
y cuyos detractores describían como una especie de cristianismo marxista. Las acciones y representaciones del grupo Chaclacayo sobre esta religiosidad queer o marica pueden entenderse también como un intento de actualizar esos instantes de devoción andrógina y figuras de adoración constantemente borradas a lo largo de la historia. El uso del imaginario católico por el grupo exalta continuamente las formas baratas y masivas de la representación y el consumo visual de las vírgenes, santos y mártires locales, esas que circulan afuera de las iglesias, ¿no?, que se venden, estableciendo operaciones de identificación con la cultura popular, ¿no?, todo aquello considerado pobre, vulgar y cursi, que el grupo intersecta con imágenes barrocas de penes, cruces, sangre, pólvora y semen, abriendo un espacio renovado de antagonismo. De diferentes maneras, sus imágenes son un intento de poner en escena eso que la teórica Beatriz Preciado ha descrito como la atracción inconfesable entre el militar y el marica, entre el marichulo y la loca, entre el policía y la puta, entre el artista y el analfabeto, entre la estética de los mártires y la cultura sexual sadomasoquista. Esas formas maricas de teatralización del poder puede ser vinculada con un amplio repertorio de desobediencia sexual desde el sur, muchos de los cuales han sido escasamente vistos y discutidos. Por ejemplo, los dibujos de falos altares de diversas vírgenes locales de la feminista mexicana Mónica Mayer, realizadas a fines de los años 70, los pósters y stickers impresos con oraciones por el derecho al aborto, libremente distribuidas por el colectivo argentino Mujeres Públicas, las experiencias lumpen litúrgicas del dúo Llegó del Apocalipsis, y en realidad estaba buscando aquí una imagen que no encontré, pero es de una acción que las yeguas, que Pedro Lemebel y Francisco Casas hacen en un prostíbulo en Santiago de Chile a fines de los años 80, donde ellos, con las prostitutas de este prostíbulo, significan la última cena, ¿no? Y es como, pero es una alusión a la última cena de los militares, ¿no? Era como una alusión directa a la partida de los militares, y es como una acción que hacen entre ellas, ¿no?, esta última cena, y que está registrada en video, que es como una pieza que creo que muy pocas veces se ha visto, pero es extraordinaria. Las representaciones de santos travestis del pintor andaluz Ocaña, aquí por ejemplo es esta pintura maravillosa que se llama Sagrado Corazón de Marica. Las performances, graffiti y teatro callejero del grupo anarcocapitalista Mujeres Creando en Bolivia. Los recientes peregrinajes de la primera santa trans, Carol Romanoff, organizada por la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual, CUTS, en Santiago de Chile, que es un colectivo activista maravilloso. Las subrepticias apariciones del drag queen Giuseppe Campuzano, vestido como vírgenes andinas. Que esas son como, eso es lo que Giuseppe llama las inacciones, ¿no?, donde él aparece totalmente inmóvil y travestido en distintos espacios de Lima, ¿no?, generando esta especie de avistamientos, ¿no?, que donde la gente, él siempre dice, ¿no?, que es como que la gente se acerca a él creyendo haber visto a la Virgen, ¿no?, hasta que se dan cuenta que es el maricón, ¿no?, y entonces baten en retirada, ¿no?, esta especie de avistamientos truncos, digamos, ¿no? Todas estas performances deshacen los modelos devotos de feminidad, ¿no?, la madre, la virgen, la esposa, la bendecida, pero también minan los fuertes componentes de moralidad que organiza el comportamiento del cuerpo en el espacio público. Ideologías nacionales, valores familiares, tradicionales y devoción católica son parte de una fuerte matriz social en América del Sur. Las prácticas de desnormalización del grupo Chaclacayo confrontan y subvierten esa matriz, interviniendo en los códigos que dividen el cuerpo social en sujetos normales y sujetos enfermos, en sexualidades adecuadas y sexualidades desviadas, en personas que merecen vivir y personas que merecen morir. Y aquí voy a hacer como una digresión a un asunto paralelo que es creo que igual de importante y que está presente en el trabajo del grupo y en el trabajo de Giuseppe, que es este último drag que presenté. Es precisamente la denuncia de los protocolos heteronormativos y la patologización de los cuerpos queer y discapacitados, ¿no?, estos cuerpos con impedimentos físicos o mentales que hacen imposible su adecuación a las demandas productivas del capitalismo, lo que ha dado lugar a plataformas colectivas de resistencia y de producción de comunidades políticas nuevas. La toma de posición contra conceptos de normalidad corporal, sexual, social y mental
tanto de los cuerpos queer como de los cuerpos discapacitados, no demandan una inclusión en los valores mayoritarios, sino una transformación de cierto sistema de significación y estructuras sociales que nominan ciertos cuerpos no normativos como averiados. En una reciente emotiva performance titulada Línea de Vida, las dos Fridas, el drag Giuseppe Campuzano, quien fue diagnosticado hace muy poco de esclerosis lateral amiotrófica y por ese motivo, digamos, ha perdido prácticamente movimiento sobre gran parte de su cuerpo. El drag Giuseppe Campuzano, en colaboración con Germain Machuca, abrazan públicamente esas experiencias del queer y del discapacitado al mostrar su propio cuerpo vulnerable, casi inmóvil, travestido en una silla de ruedas. Esa es una acción que ellos realizan que realizaron hace muy poco en abril en Lima, en una sala de arte público en Miraflores, y eran los dos, ¿no? Y Machuca iba empujando a Giuseppe en la silla de ruedas alrededor de una instalación de imágenes que es un proyecto de Giuseppe que se llama el Museo Travesti, ¿no? Que presenta una serie de imágenes de cuerpos desviados desde la época precolombina hasta ahora. De eso puedo mostrar imágenes en un momento, ¿no? Campuzano es empujado por su amigo alrededor de un cuarto cubierto de imágenes y textos de cuerpos desviados desde la época precolombina hasta el presente, que Campuzano recolecta como parte de su proyecto Museo Travesti del Perú, una contralectura marica de la llamada historia. Precisamente, digamos, el hecho de travestirse, ¿no? esta especie de resignificación marica del dolor, previene, ¿no? que este cuerpo, percibido como enfermo, sea completamente integrado al discurso de la enfermedad y lo previene también de despertar compasión o reacciones sentimentales inmediatas, ¿no? Como en el trabajo del grupo Chaclacayo, pero de una manera distinta, la acción de Campuzano reclama el cuerpo devaluado y hace retornar a la mirada pública aquello que ha sido previamente expulsado y marcado como anormal o enfermo. Estas representaciones resignifican la cultura queer y la cultura de la discapacidad en un proceso en el que aquellos cuerpos a los que fue negado su estatuto humano adquieren por otras rutas la posibilidad de ser sujetos de enunciación, de ser agentes políticos de producción de conocimiento. Y es también, digamos, evidente, creo, para ustedes, que la acción en sí misma es un homenaje a esta acción de las yeguas del apocalipsis que les mostré, ¿no? Donde aparecen Pedro Lemebel y Pancho Casas, que tiene muchas connotaciones, ¿no? como comenté ayer, ¿no? Y una de ellas naturalmente tiene que ver con el SIDA, ¿no? El vocabulario de lo mutilado y lo discapacitado moviliza potenciales subversivos, ¿no? Del dolor y de la muerte. En el trabajo del grupo Chaclacayo, la presencia de cuerpos prostéticos, esqueletos, cadáveres, momias, son usadas para escenificar escenas de aniquilamiento que sugieren también una guerra diferente, más allá del conflicto armado peruano, una guerra subterránea e inadvertida, aquella declarada contra las personas afeminadas, raras, monstruosas o enfermas. El placer social que la sentencia de muerte al homosexual produce, el deseo de desaparición de los cuerpos no normativos, emerge en las performances del grupo como una manera, además de cuestionar las hipótesis sobre los orígenes de la violencia política en el Perú. Contrario a estas hipótesis, ¿no? que son hipótesis que básicamente analizan cuestiones que tienen que ver con cuestiones económicas y de clase, ¿no? Contrario a esas hipótesis, el grupo Chaclacayo localiza los orígenes de esa violencia política en ideas vinculadas con los discursos digamos, a los discursos heterosexuales, los cuales son integrales para el mantenimiento de los bordes saludables de la nación y para la guerra aceptada contra cualquier cuerpo que desobedezca los regímenes hegemónicos de lo normal. La construcción que cierta crítica conservadora hace de estos cuerpos como desadaptados, como elementos que requieren educación psiquiátrica o incluso penitenciaria, no deja de acechar las gramáticas homoeróticas del grupo. En un artículo de 1989, el crítico Luis Lama, quien había sancionado moralmente y patologizado sus prácticas ya en el 84, acusa esta vez el trabajo del grupo exhibido entonces en Berlín de ser una estridente y frívola apología al grupo subversivo Sendero Luminoso.
Más allá del riesgo que significó para los artistas aquella denuncia, porque una denuncia, digamos, de ese tipo, sobre todo en medios periodísticos, es una revista de muchísima circulación en Lima, una denuncia de ese tipo en ese momento significaba el secuestro, ¿no? Y la desaparición directa, ¿no? Bueno, más allá del riesgo, resulta revelador la manera en que estas irrupciones anarcomariconas pueden ser asociadas al terror que las incursiones armadas de Sendero Luminoso desataban entonces en el país. Aun cuando el crítico basa su acusación en las alusiones que hace el grupo, ¿no? A la violencia del Estado, esas son alusiones que aparecen en el catálogo, la burla y la ridiculización que ensaya el crítico sobre el componente fuertemente homosexual de sus prácticas es también un intento de colocar un freno público sobre esa ofensiva de normalidad sexual, presentándolos públicamente como entidades altamente peligrosas para la seguridad nacional. La equiparación velada entre terroristas y maricones era así un índice de esta teatralidad y ficción marica que mezcla al militar y al cura, al niño y al cadáver, y cómo esta podía convertirse en una metáfora tan explosiva y amenazadora para el cuerpo social como lo era entonces el grupo maoísta Sendero Luminoso. Y quiero mostrar además, bueno, digamos, hay partes del porque esto es como una síntesis de muchos proyectos, ¿no? Pero el trabajo que esto, parte de lo que voy a mostrar en noviembre en Lima, porque como dije hace un momento, ellos se fueron en el 89 del país por la hostilidad que sintieron y se llevaron absolutamente todo el material a Alemania, ¿no? Y lo que no pudieron llevarse consigo lo quemaron, lo quemaron literalmente y se llevaron las cenizas, ¿no? Entonces, absolutamente nada quedó, ¿no? en Perú. Entonces, esta primera oportunidad de mostrar el trabajo es una exposición que usa el archivo de Sergio Ceballos, que era uno de los miembros, ¿no? Y vamos a mostrar tanto gráfica como fotografía como objetos, ¿no? Este, por ejemplo, es una de las series que se llama Sangre y Ceniza, Variaciones sobre la Bandera, donde utiliza justamente la imagen inicial de la bandera para hacer una serie de, como de ensayos, ¿no? De variaciones gráficas, ¿no? Que van convirtiendo la bandera en una suerte de metáfora de un cuerpo que por un lado está como mutando, está como en posiciones sexuales explícitas, como teniendo sexo, y es un cuerpo además, o son cuerpos que no están completos, no son como fragmentos de cuerpos, pero también que son alusiones a cuerpos torturados, cuerpos mutilados, ¿no? Cuerpos que están siendo agredidos, ¿no? Entonces, es una serie muy grande, ¿no? Que va como mostrando muchos momentos. Muchas de estas imágenes además replican imágenes periodísticas directamente, ¿no? Aquí, bueno, no tengo los recortes de periódicos, ¿no? Pero muchas de ellas sí son como copias, digamos, ¿no? Como alusiones directas a fosas comunes que están siendo encontradas en ese momento, por ejemplo, ¿no? A bolsas negras con cadáveres que están siendo abiertos, ¿no? Para mí es muy interesante porque, digamos, uno de los asuntos que no ha sido todavía discutidos, ¿no? En torno a la memoria que se ha construido públicamente sobre el conflicto armado, uno de los asuntos que no se ha discutido tiene que ver justamente con la violencia contra los cuerpos bisexuales, transexuales, homosexuales, lesbianas, que ha sido persistente y que nunca ha sido registrada de manera adecuada, ¿no? De hecho, en el año 2001, que se pone en marcha la Comisión de la Verdad y Reconciliación, son escasísimas las menciones que hay, ¿no? En torno a la violencia sobre estos cuerpos, ¿no? Tanto así que son justamente las organizaciones, como el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, que se funda en los años 80, el que ha tenido que impulsar proyectos de investigación, ¿no? Que justamente recuperen esa memoria de los cuerpos durante los años 80. ¿No? Que no están siendo recogidas por los documentos oficiales, ¿no? Y después, hay más, vamos a ver si puedo abrirlos. Es eso, por ejemplo, otra serie de fotografías en blanco y negro, ¿no? Que son,
que son fotografías que Sergio Ceballos realizaba en colaboración con distintas personas, y eran escenificaciones en casas abandonadas, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo en ese momento era que era justamente una oportunidad maravillosa, digamos, mostrar ese trabajo que nunca ha sido visto para abrir un debate, ¿no? Sobre, tanto por un lado, sobre el lugar relegado, ¿no? Que ha tenido dentro de las políticas de la memoria, la discusión sobre cuerpos no normativos, pero también para pensar el potencial impresionantemente disruptivo, ¿no? Y además el tipo de construcción crítica que están haciendo estos cuerpos en ese momento, ¿no? Porque yo sí creo que están como planteando una serie de preguntas impresionantes, ¿no? En torno a cómo la violencia estaba siendo procesada, cómo se estaba generando la violencia, ¿no? Y sobre todo, claro, que en realidad uno de los ejes, ¿no? Que impulsó la violencia tiene que ver con un discurso fuertemente heteronormativo, ¿no? En todas las instancias, ¿no? Esto es el. Están estas series de acá, que es una serie de. Algunas nomás, que también son como dibujos, que son como preparaciones para lo que ellos, para algunas acciones, pero también para instalaciones, ¿no? Último que les voy a mostrar, que es otra de las series, en realidad es mucho trabajo el que tiene. Y esa es otra serie que se llama Altares, que también está como, digamos, basada en ciertas representaciones religiosas que van convirtiéndose en heridas o en como alusiones corporales sangrantes y fluidos y penetraciones y también como cuerpos abiertos, ¿no? Algunas de esas imágenes además también son como, esta por ejemplo alude directamente a una estampita religiosa, ¿no? Donde aparece una virgen totalmente cubierta con una especie de manto negro, ¿no? Y que ellos van como repitiendo una y otra vez, ¿no? Como intentando extraer, digamos, ¿no? De esas imágenes, ¿no? Un tipo de hecho, ¿no? De situación o de testimonio.
Y quería comentar esto porque me interesaba además conectarlo con, digamos, ayer uno de los comentarios tenía que ver con el presente y todo eso. Entonces, quería justamente hacer una alusión a Giuseppe, ese drag, porque creo que el trabajo que hace Giuseppe me parece que tiene como una fuerza muy, muy particular, ¿no? Entonces, voy a referirme muy, muy, muy brevemente a ese proyecto y de pronto podemos luego conversar un poco sobre el trabajo, sobre ambos trabajos, ¿no? Este es un proyecto que desarrolla este drag y filósofo que se llama Giuseppe Campuzano desde el año 2004. Y es un proyecto de relectura travesti, marica, ¿no? De la llamada historia del Perú, ¿no? Y es como una suerte de intento que está entre lo histórico y lo performativo, ¿no? De recolocar en la discusión pública una serie de representaciones, ¿no? Andróginas, travestis, que van desde lo ritual, ¿no? Hasta lo cultural, hasta lo literario, lo popular, ¿no? Y articular una especie de contrarrelato, ¿no? Promiscuo. Y él utiliza, el museo es un museo de reproducciones, un museo de apropiaciones, donde él empieza a apropiarse, a robar una serie de objetos culturales, ¿no? Por ejemplo, hace reproducciones de cerámicas precolombinas, en este caso de una especie de vasija moche, ¿no? Del siglo V, donde él empieza a identificar, ¿no? Ciertos personajes hermafroditas o andróginos, por ejemplo, en ciertas representaciones, también fotografías del siglo XIX, ¿no? O fotografías más contemporáneas, ¿no? Fotodocumentalismo, pintura, pues es por ejemplo un pintor de la selva peruana, ¿no? Que mira muy atentamente un poco a todas las labores populares, ¿no? Y en el Perú, imagino que aquí también, en varios países de América Latina, varios de los trabajos que los travestis pueden hacer, están muy vinculados con la peluquería, ¿no? con los salones de belleza, y estos son registros que él hace, o otro tipo de pinturas, digamos, es otro pintor de una provincia de Lima. O vírgenes andinas, ¿no? que él también se apropia, e incluso se apropia el vestuario, ¿no? Hay muchas alusiones a las danzas folclóricas, ¿no? Y básicamente a un tipo de memoria, ¿no? que la cultura andina tiene, ¿no? Y muchas danzas folclóricas en las cuales cuerpos que no tienen género, por ejemplo, ¿no? El rol que estos cuerpos tienen en esas experiencias. Entonces, es como un trabajo que está observando todo, ¿no? Desde la literatura, los documentos históricos, los bailes, la vestimenta o el diseño de la ropa, las fotografías. Trabajo de acuarela, tanto lo que puede ser arte más oficial como reproducciones baratas que se venden en las calles, ¿no? Y está intentando poner sobre la mesa una memoria que ha sido arrebatada, ¿no? Permanentemente, ¿no? Esta es una de las imágenes del museo, ¿no? El museo es una especie de kiosco rosa que se monta en espacios públicos, ¿no? Es una especie de parásito, ¿no? Y él, bueno, un poco también digamos, explota directamente la precariedad del museo, ¿no? Con reproducciones muy baratas, ¿no? Además que se distribuyen también. Para él la idea de la apropiación es clave, ¿no? Es decir, el museo juega con la idea de lo travesti, ¿no? Lo travesti entendido como la falsedad, ¿no? Como una suerte de prótesis permanente, ¿no? Y cómo esa prótesis permanente puede permitir justamente, ¿no? Intervenir, puede digamos, cómo cuestionar los modos de construcción de verdad social, ¿no? De las identidades y de los cuerpos, ¿no? Acá hay otras imágenes, por ejemplo, y el museo se mete tanto a ferias barriales como a congresos de universidades, en este caso está en el Parque de la Exposición, que es uno de los parques más grandes de Lima, donde se ubica el Museo de Arte de Lima, ¿no? Como generando ese tipo de tensiones, ¿no? Entre la oficialidad institucional, ¿no? Y este museo barato, ¿no? que interviene políticamente el espacio público, ¿no? Este, por ejemplo, es otro montaje, ¿no? En este caso es en el Parque Kennedy, ¿no? Aquí es con colaboración del MOL, con el Movimiento Homosexual de Lima, en el año 2006. Aquí, por ejemplo, está en la universidad, en la parte de atrás, ¿no? de una conferencia que había en una universidad en Lima.
Y una parte muy, muy importante del proyecto del Museo Travesti, además de esta compilación de objetos culturales, tiene que ver con lo que él llama el Archivo Travesti, que es un archivo de recortes periodísticos que él ha venido acopiando, ¿no?, durante los últimos años, ¿no? Giuseppe siempre dice que el mejor cronista, ¿no?, de la cultura travesti ha sido la prensa, ¿no?, casi el único cronista, ¿no? Y lo que recupera Giuseppe son estos documentos donde se representa, ¿no?, a estos cuerpos, ¿no?, y bueno, que habitualmente son representados a través de la injuria, de la ridiculización, de la persecución, ¿no?, de la patologización, de la criminalización de estos cuerpos, ¿no? Y él lo que hace es justamente genera esta suerte de memoria, ¿no?, política, ¿no?, de cómo estos cuerpos están siendo representados, ¿no?, en estos medios de comunicación masiva, y que él utiliza para distintas acciones. No sé si luego hay imágenes, pero bueno, si no, ya les cuento un poco, si que no hay imagen sobre esto. Quería comentar también sobre cómo el museo se organiza internamente, ¿no? El museo, y eso es algo que me encanta, ¿no?, inventa, digamos que él está muy consciente de que es necesario construir modelos historiográficos rabiosamente nuevos, ¿no?, que no es posible dar cuenta, digamos, si la historia que tenemos, ¿no?, si los cuerpos trans, intersex, travestis, no están en la historia porque hayan sido borrados, sino porque en realidad no hay registro. Los pocos registros que existen nunca han sido tomados en cuenta, ¿no? Lo que está trabajando Giuseppe es mirando desde ojos distintos estos elementos, ¿no?, intentando poner sobre la mesa esa condición, ¿no?, sexual borrada, ¿no? Entonces él genera esta suerte de aparato, ¿no?, de producción historiográfica, ¿no?, promiscuo, donde utiliza un montón de conceptos extraños, como por ejemplo aquí el concepto de plumaria o de pluma, ¿no? Y a través del concepto de la pluma, él se atreve a conectar un montón de tiempos y de momentos y de objetos y de representaciones, ¿no? Como estas, por ejemplo, estos dibujos del indígena Huamampoma de Ayala, que ustedes saben, bueno, era un indígena que él, bueno, él fue un cronista, ¿no?, del virreinato en el siglo XVI, ¿no? Entonces, digamos, conecta esta suerte de penacho, ¿no?, de la representación de este indígena en el siglo XVI con pinturas, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, de la escuela cusqueña, que se apropiaban, ¿no?, del imaginario español, ¿no?, colonial, para convertirlo en esta suerte de arcángeles travestis, digamos, ¿no?, totalmente glamorosos, ¿no?, y que conecta luego con objetos. En este caso, por ejemplo, es un objeto de un artista que se llama Jaime Romero, ¿no?, y es una obra de la última década, hace como 10 años, ¿no?, donde convierte en una especie de ángel alado a la figura Ken, ¿no? Entonces, claro, genera toda esta especie de perforación, ¿no?, de los tiempos y digamos, sin ningún respeto, ¿no? Aquí también, nuevamente, por ejemplo, utiliza el concepto de coreografía, ¿no?, recuperando máscaras diablas, ¿no?, de danzas andinas, digamos, la usanza tradicional de travestirse en ciertas fiestas patronales al interior del país, también con representaciones de bordados o nuevamente, ¿no?, documentos históricos. Y justamente recuperando conceptos como que son como muy cotidianos, muy comunes, ¿no?, como la danza, por ejemplo, ¿no? Tiene otras que tienen que ver con el mestizaje, bueno, eso también tiene que ver con la parte de la coreografía o la danza, ¿no? Esto, por ejemplo, son los antiguos pregoneros, que ya prácticamente no hay en Lima, ¿no? Pero yo en Colombia hace poco vi todavía, ¿no?, que son estos vendedores ambulantes, ¿no?, que deforman su cuerpo, ¿no?, que se ponen globos o se ponen objetos, ¿no?, como para animar un poco la venta de golosinas en la calle, ¿no? Esto es más elementos del archivo travesti, ¿no?, de muchos, esto, por ejemplo, son documentos de los años 90, de los 80, de los distintos periódicos, ¿no? Y más recientemente Giuseppe empezó a organizar este material, ¿no?, a partir de, por ejemplo, noticias que tienen que ver con la aparición de los travestis en los medios de comunicación, en la televisión, o sino un conjunto de noticias que tienen que ver con los travestis perseguidos en las calles, ¿no?, como organizando un poco el material. Y bueno, este es en realidad es un trabajo titánico, ¿no? Giuseppe tiene más de 300 recortes de periódico, que lo ha exhibido hace muy, muy poquito, cuando yo le pedí que montara en un espacio de una exposición que yo estaba organizando en Lima,
que le pedí que montara en unos corredores, ¿no? Todo el archivo, ¿no? Y fue como impresionante, ¿no? Ver este material reunido, ¿no? Y además tiene una sección que tiene que ver con palabras recortadas, ¿no? Todas las palabras que eran utilizadas, ¿no? Para insultar y para nombrar a los homosexuales y a los travestis en estos periódicos, ¿no? Entonces tienes todos los insultos, digamos, no organizados, genera como vocabularios, ¿no? Y tiene mucho que ver con una resignificación política de la injuria, ¿no? Porque es decisivo, ¿no? Y yo creo que es lo que está intentando hacer Giuseppe, ¿no? Digamos, convirtiendo estos documentos de la dominación y de la persecución en objetos, ¿no? De respuesta política, de denuncia, de liberación, ¿no? Digamos, quitándole, ¿no? Este componente, ¿no? Profundamente violento, ¿no? Y patologizador y persecutorio que tiene, ¿no? Este, por ejemplo, es una de las acciones que él hace, ¿no? Una de las que hizo, ¿no? Que se llamó Cubrir para mostrar, ¿no? Fue justamente en un periodo electoral en Lima, donde él con distintos travestis y trabajadoras sexuales lo que hacía era mostrar en gigantografías estas imágenes, ¿no? Sacadas del archivo, ¿no? Y era, bueno, a la avenida Javier Prado, es una de las avenidas más transitadas de la ciudad, y justamente en esta parte de Javier Prado, ¿no? Que cruza el distrito de San Isidro, que es un distrito financiero, ¿no? De clase media alta, se habían colocado una serie de imágenes que representaban que querían como ensalzar, ¿no? Un retrato muy particular de la mujer peruana, ¿no? Una mujer, claro, heterosexual, de clase alta, blanca, ¿no? Entonces ellos ocuparon, ¿no? Toda esta parte delantera de estas vallas, ¿no? De la mujer sanisidrina, ¿no? Que es además una mirada fuertemente colonial, ¿no? De la mujer, y presentaron sobre sus propios cuerpos cada una de estas imágenes, ¿no? Apropiadas, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Porque Giuseppe siempre cuenta de que la gente pensaban de que era una campaña electoral, una campaña publicitaria, ¿no? Y les preguntaban a ellos que por quién quieren que votemos, ¿no? Porque era como porque parecía, la gente interpretaba esto como que era una campaña por algún partido, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque además es un tipo de demanda que no tiene, o un tipo de aparición social que no tiene demanda concreta, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante también, el tipo de ocupación que están haciendo otros cuerpos, ¿no? Y mostrando, ¿no? Sobre sí mismos, ¿no? Estos registros, ¿no? De la persecución, ¿no? Y devolviendo a la mirada pública, ¿no? Todo eso que ha sido expulsado previamente, ¿no? Esta es otra de las maneras en las cuales él presenta, por ejemplo, el archivo travesti, ¿no? En espacios públicos, ¿no? Esto en Los Olivos, un distrito muy popular de la ciudad. Y bueno, esas son un poco las imágenes. Yo quería mostrarlo rápido porque sí me parece que es como una de las experiencias más interesantes, ¿no? Y profundamente actuales, ¿no? Giuseppe sigue trabajando pese a que él ahora está con limitaciones físicas porque él tiene esclerosis, ¿no? Como vieron en una de las imágenes que mostré al inicio, ¿no? Y no puede moverse ya prácticamente, ¿no? Y él está como empleando justamente estrategias travestis para seguir con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando le invitan a conferencias, él lo que hace es buscar mariconas impostoras, ¿no? Que se hagan pasar por él y que digan que son Giuseppe Campuzano, ¿no? Él genera esta especie de conferencia performática y toda la gente se presenta, claro, es como Giuseppe, ¿no? Y él explota justamente esta idea del cuerpo falso, ¿no? Como la ficción, ¿no? Como la ficción puede operar políticamente, cómo la ficción puede intervenir en la realidad, ¿no? Y cómo la historia, digamos, hay un énfasis muy claro, ¿no? En que la historia no es un aparato que describe, ¿no? Los hechos tal como fueron, sino es un aparato de producción de verdad. Entonces, tenemos que utilizar la historia, ¿no? Justamente de esa manera, ¿no? Producir políticamente cosas que son necesarias para nosotros, ¿no? Y Giuseppe está construyendo la historia que es necesaria, que es un proyecto vital, digamos, no tiene que ver con estar inscrito en el campo del arte. En realidad es un proyecto que está construyendo una historia que no existe y que es necesaria, ¿no? Para poder seguir respirando, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una de las apuestas, ¿no? Más valientes y potentes, ¿no? Que lamentablemente, bueno, de repente es esperable, ¿no?
no tiene un diálogo, digamos que no todavía, es curioso, es que yo siento que no he entrado todavía en ninguna plataforma porque ni el arte lo he entendido como arte, ni los discursos de la historia lo han entendido como historia, ni los discursos activistas lo han entendido como activismo. Es una especie de híbrido muy particular y que opera un poco en esa intersección, ¿no? Pero una vez, en fin, una vez que haya distancia, ¿no?, para poder entender este complejísimo, ¿no?, aparato de relectura y de reescritura, yo creo que sí va a haber muchísima cosa ahí como para discutir. Pero bueno, eso es un poco lo que quería, ¿no?, mostrar ahora, y me interesaba, digamos, no quedarme en los 80, sino pensar un poco qué es lo que está ocurriendo ahora y de pronto a partir de esto también conversar, ¿no? Y no sé si hay como preguntas o sí. Primero que todo, pues en realidad muy interesante su exposición, su trabajo. Creo que mucho de la cultura queer, o me gusta más la palabra más españolizada, travesti, es muy invisibilizado, no solo en Costa Rica, sino en general en el mundo. Viendo su trabajo, en este momento se me ocurre algo así como me encantaría hacer una exposición de pinturas, por ejemplo, con el reciente milagro que ocurrió en Costa Rica, bueno, milagro según la Iglesia Católica, y Juan Pablo II. ¿Y por qué me da risa y por qué me gustaría hacer un trabajo con eso? Porque la Iglesia Católica, o sea, y toda su estructura, buscan países pasivos, como Costa Rica, donde saben que no va a haber una respuesta contestataria, no va a haber una respuesta desde la cultura queer para denunciar, para manifestar violentamente, sino fuertemente, como las imágenes que usted nos presentó muy interesantes, de ese supuesto milagro, porque eso es afianzar un Estado muy unido con la represión, con la Iglesia, contra todos los derechos humanos, y en ese sentido, por ejemplo, yo, y lo digo con mucho orgullo, yo trabajo para el Ministerio de Salud y yo soy de los poquísimos estadísticos epidemiólogos. Y cuando yo me presento en la mayoría de las conferencias, en la mayoría de mis trabajos, yo digo, felizmente homosexual o orgullosamente homosexual. Y la gente dice, ¿y por qué eso? La gente no entiende, la mayoría de los heterosexuales no entiende que esa reafirmación política, esa reafirmación sexual, esa reafirmación ideológica de uno reafirmarse como gay, como homosexual, como marica, como playo, como maricón, como cueco, como cualquiera de esos apodos que les encanta usar a la cultura machista, lo que hace es que reafirma ideológicamente, sexualmente, políticamente, etcétera, etcétera. Son un montón de reafirmaciones que hacen que uno diga que no, que, o sea, ya están advertidos que están ante un marica, ante un debilucho que pueden pisotear, y en ese caso yo digo, qué gente más valiente, qué gente más contestataria como los travestis. Muchas gracias. Yo tengo un par de, bueno, una es como, no sé, un comentario y la otra es una pregunta. A mí me llama mucha atención porque tiene como mucho de sincretismo, ¿verdad? La obra de todos los artistas. Entonces es interesante pensar que una de las primeras estrategias de la evangelización de indígenas fue a través del sincretismo religioso, ¿verdad? De superponer imágenes católicas sobre las imágenes de deidades indígenas. Eso me llama mucho la atención, que como que se haya, yo no sé si fue algo consciente, pero que se haya utilizado una estrategia similar para hablar o para de alguna manera crear una
un nuevo lenguaje, digamos. Eso me como que me llama mucho la atención. Y por otro lado, la pregunta es como, o sea, ubicándose en el contexto político y en el contexto social del momento, se entiende que la razón por la que todo esto es tan underground y tan no oficial o tan no visto como arte, sí es por la represión de todas estas normas hegemónicas, ¿verdad? Bueno, que de alguna manera sí es lo mismo, pero o si también es porque es, digamos, el interés de un grupo de minoría, que entonces las demás personas definitivamente no les interesa el tema, ¿verdad? O si también es un poco de miedo a apoyar algo que abiertamente está siendo como atacado por los grupos hegemónicos. O sea, o me imagino que la conclusión debe ser que es una combinación de todas esas cosas, ¿verdad? O sea, yo sí creo que hay como estructuras que definen un poco aquello que es visible y aquello que no. Sí creo de que, al menos en el Perú, por ejemplo, sí hay un sistema fuertemente religioso y conservador, y las pocas ocasiones en las cuales algunos artistas han intentado entrar a cuestionar un poco ese discurso, han sido censurados, incluso recientemente, ¿no? En galerías públicas, ¿no? Tanto utilizando el argumento de que es dinero público y es mi dinero, ¿no? Entonces, con mi dinero tú no puedes atacar mi religión, digamos, ¿no? El catolicismo, o ni siquiera atacarla, porque es como plantear una serie de cuestiones, ¿no? O si no, también, sí, digamos, hay grupos que, de derechas como el Opus Dei, digamos, que tienen muchísima fuerza, ¿no? En el poder gubernamental, es terrible, en realidad. De hecho, nuestro cardenal es el Opus Dei, ¿no? Y es un cardenal que tiene como, en fin, que tiene pretensiones de ser papa o algo así, es un asco. Y es un cardenal, además, que ha estado vinculado con el gobierno de Fujimori, con la dictadura, que ha encubierto, digamos, crímenes de derechos humanos, o sea, es como realmente espantoso. Y sí creo que hay estructuras muy, muy fuertes, ¿no? Que impiden que ciertas cosas se pongan sobre la mesa, ¿no? De hecho, hace relativamente poco, hace como un mes, en el Congreso peruano, un congresista evangelista organizó una charla pública sobre cómo corregir la homosexualidad en el Congreso, ¿no? Entonces eran estos, digamos, son estos congresistas. Acaba pasando simplemente. Y son estos congresistas, evangelistas, religiosos, ¿no? Que entran al Congreso y que están ahí, que de pronto se hacen de comisiones y quieren como intervenir en la legislación y realmente lo están haciendo, ¿no? Ayer justo les dije que sacaron el tema de crímenes de odio contra homosexuales del Código Penal, por ejemplo, cual es inaudito, ¿no? Y que ahorita mismo están proponiendo una serie de retrocesos con derechos reproductivos que son también muy violentos, ¿no? Para las mujeres. Y yo siento, no sé, que lo, por ejemplo, mostrar esto, lo que les mostré al inicio, lo del grupo Chaclacay, lo de Sergio, en un museo, ¿no? La ventaja es que es un museo privado, así que no va a haber ninguna excusa de decir que es mi dinero, así que no se puede ver, pero sin duda sí va a haber muchísima resistencia y van a haber intentos de cerrar la muestra, porque meterse con Santa Rosa es como en México meterse con la Virgen de Guadalupe. O sea, claro, es como lo más violento que pueda haber. Entonces tú no puedes mostrar a Santa Rosa teniendo una felación con el niño Jesús, digamos, ¿no? O que la están violando. Y es como, y menos aún decir, o digamos, o poner el debate sobre que las razones de la violencia política tienen una base heteronormativa, digamos, ¿no? Porque todos los análisis de la violencia son de heterosexuales. Es decir, yo creo que, en fin, que la cultura está construida desde un punto de vista heterosexual y realmente parece muy difícil, ¿no? Quebrar esa matriz subjetiva. Entonces, yo sí creo que hay una cosa muy, muy fuerte que está como muy socialmente inscrita y que este tipo de proyectos, y por ejemplo, mostrar esto en el Museo de Arte de Lima es maravilloso, ¿no? Porque sí es como abrir un debate público y además también es incorporar, ¿no? Estas imágenes desviadas,
en nuestras estructuras de deseo social, digamos, ¿no? Que son necesarias para nosotros, ¿no? No, a mí me encantan, ¿no? Y es como también celebrar el hecho de que nos sentimos identificados con esas imágenes y nos encanta y es placentero y hay que compartir eso, ¿no? Y una cosa que me encanta del Museo Travesti es que él justamente está entrando a pensar que la historia no es neutral, o sea, está poniéndola en evidencia y está diciendo también el museo no es un aparato neutral, o sea, el museo es un espacio que disciplina el cuerpo, que disciplina el género, la subjetividad, el deseo, es un espacio que modela subjetividad, ¿no? Él se apropia, ¿no? Y convierte esta idea burguesa de museo en una especie de museo barato, pobre, precario, ¿no? Falso, prostético, claro, ¿no? Pero digamos, le devuelve su agencia política, ¿no? O sea, dice, bueno, vamos a hacer que el museo opere políticamente en la esfera pública, vamos a hacer que el museo sea lo que es, vamos a además señalar que la historia también es una, la historia siempre está construida desde una subjetividad, desde un interés específico, ¿no? Entonces, ¿quién está contando la historia? ¿Qué historia se cuenta? ¿Para qué se cuenta esa historia? Entonces, es recuperar nuevamente, ¿no? esa agencia de narrar, de contar, de relatar y hacerla pública, ¿no? Porque todo el tiempo las historias que nos están contando y que nos dicen que son nuestras, que son nacionales, que nos pertenecen por distintos motivos, son historias que en realidad no nos representan, es así de simple, ¿no? Y sí, yo creo que ahí hay una lucha, ¿no? Pendiente, ¿no? Y por eso es importante entrar a intervenir sobre estos aparatos de producción de verdad social, ¿no? Como son el museo, como son trabajar con archivos, trabajar con, ¿no? con imágenes. Yo creo que eso es lo más fantástico probablemente de la estética, de las imágenes, del arte, ¿no? Que en realidad pueden cristalizar, ¿no? Un tipo de deseo, ¿no? Generar nuevos deseos, multiplicar, ¿no? Y cómo la ficción, cómo cosas tan sencillas, ¿no? Pueden alterar un poco, ¿no? Pueden quebrar, ¿no? ciertas superficies de realidad que se creían pues fijas, ¿no? Estáticas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pensaría eso a partir de lo que tú decías. También se me vino mucho a la mente cuando estabas exponiendo un famoso libro de antropología que se llama Guerreros, Travestis y, no me acuerdo la otra palabra, pero básicamente es todo lo que es andrógino y todo lo que es, recordemos lo que era Alejandro Magno y los griegos, o sea, ellos eran en este caso básicamente parejas homosexuales, bueno, adaptando el término, porque en ese sentido yo voy a proteger a mi amante en la guerra, pero también los travestis, porque los travestis tienen una representación religiosa mágica en la mayoría de las culturas americanas y mundiales, en donde el travesti es esa duplicidad o esa metamorfosis entre hombre, mujer y algo más. Entonces se consideraba que el travesti tenía una comunicación más allá de este plano terrenal, por decirlo así. También cuando estuviste en la exposición me llamó mucho la atención o me vino mucho a la mente lo contestatario, digamos en ese sentido, la religión nos hace no vivir en este mundo, o sea, la religión tiene un objetivo muy interesante de que si usted paga en este momento su salvación, paga con dolor, paga con dinero, paga con construir iglesias, hacer templos, hacer sacrificios, todo eso se paga para un más allá, para un cielo, para un paraíso. Entonces, por lo menos yo estoy convencido de que el mejor negocio ha sido las religiones. Es el negocio más lucrativo después de la política, por supuesto, y la guerra. Entonces, en ese sentido, la religión representa todo eso, las religiones, sea judeocristiana, sea budista, sea mahometana, cualquier religión que tengamos, es ese deseo
de no vivir el presente, no vivir el hoy, sino pensar siempre en el mañana, en que si mis actos son correctos o si mis actos están bien según la óptica de la religión, del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, la teoría, digamos, los travestis son una obra o es un arte viviente, su maquillaje, sus vestuarios, su forma, o sea, su forma contestataria de caminar, diciendo, soy hombre, pero quiero atacar a la sociedad y soy algo más que una mujer. En ese caso, la sociedad le encanta etiquetar y los travestis rompen todas esas etiquetas. Yo puedo hacer un montón de comentarios, pero me encantaría oír tus comentarios. Muchas gracias. Sí, yo creo que, de hecho, la cuestión de la religiosidad es un punto importante, ¿no? Yo creo que es una cosa que también está siendo reapropiada críticamente, ¿no? Y por eso es que al inicio quise presentar alguna de estas imágenes que están intentando construir una especie de religiosidad andrógina o que están recuperando estas figuras devocionales, anormales, digamos, ¿no? Que no son parte de la cultura oficial. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Sobre, hace poco, me acuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La Virgen de la Piedra, que en Quito hace poco una comunidad de transexuales hizo su propia virgen, digamos, ¿no? Trabajó con unos artistas, generaron una propia virgen, ¿no? Y que es una virgen que ellos, digamos, tienen ahí, ¿no? Y hace poco la llevamos a Cali también, ¿no? Con la imagen de la virgen y la pusimos ahí en un altar, en un espacio donde yo estaba trabajando. Y me interesa muchísimo porque sí es un espacio que creo que está en disputa, ¿no? Hay segmentos de la teología de la liberación, por ejemplo, de ciertos discursos progresistas que sí entran en diálogo con los discursos LGTB, ¿no? Y que incluso hay curas homosexuales, negros, ¿no? Que están planteando cosas totalmente nuevas, ¿no? Hace poco, de hecho, el artista colombiano Carlos Mota hizo un encuentro en Nueva York que era justamente sobre religiosidad queer, que es muy, muy interesante en realidad. Él ha estado trabajando mucho con cuestiones de teología de la liberación. Y yo creo que algo así sería muy importante en América Latina también. O sea, poder hacer un encuentro para pensar un poco, por un lado, cómo las comunidades construyen, se agencian, ¿no? Y generan nuevos espacios devocionales, trans, inter, ¿no? Promiscuos, ¿no? Que ajustan a sus propias necesidades, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Y que también están planteando críticas muy concretas, ¿no? Los discursos religiosos, ¿no? Porque, en fin, dentro incluso del propio discurso religioso hay cantidad de disputas internas, ¿no? Y eso es sumamente importante también de tomar en cuenta, ¿no? Y sí me parece que hay ahí un debate abierto que, no sé, creo que en América Latina todavía no se está abordando del todo, pero sí yo creo que está pendiente eso, sí. Quería saber un poco más de cómo se oye, sí, de cómo se. Ayer mencionaste que de alguna manera se desprendía de la investigación grande de la red de conceptualismos del sur, pero no sé si esto ya tenía como otra especie de antecedente o más bien es una vertiente de esta investigación, si es como una segunda etapa o si esto más bien tiene otros ensayos, digamos. ¿Cuál proyecto? ¿El primero o esto del Museo Travesti? No, el primero tuyo. Ajá. Claro, el primero en realidad, yo conocí a Sergio, uno de los integrantes del grupo en el año 2004, le hice una entrevista a él, era la primera vez que él volvía al Perú después de estar exiliado desde el año 89, y le hice una entrevista, y de ahí en el 2007 que viajé a Alemania, lo conocí, nos encontramos en Berlín, me acuerdo que fuimos a comer a un restaurante vietnamita. Estuvimos conversando 2 horas, 3 horas, porque yo estaba como muy interesado porque un amigo mío, muy cercano, Emilio Tarazona, había escrito un texto sobre ellos. Creo que era el único texto que existía sobre ellos, ¿no? El que se había escrito en la última década. En los 80 habían artículos y cosas, pero luego nada, ¿no? Porque ellos nunca volvieron. Entonces empezamos a conversar, ¿no? En el año 2007, y a mí sí me parecía importantísimo poder ver este material en Perú. Pese a que no sabía exactamente de qué se trataba, porque había visto el catálogo, un catálogo del 89, y no había visto nada más. Entonces, digamos que en el 2008 yo viví en Europa 2 años por una beca de estudios,
Y en ese tiempo lo visité a él y visité a los otros dos compañeros, ¿no?, del grupo. Entre ellos estaban peleados, así que era imposible, por más que se intentó, fue imposible hacer una exposición con los tres juntos, ¿no? No, era imposible, estaban en muy malas relaciones, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue encontrarme con cada uno de ellos de manera individual y empezar a ver el material y empezar a escucharlos y conversar con ellos, y fue un trabajo larguísimo, ¿no? También convencerlos de la importancia de mostrar ese material, ¿no? De hecho, Sergio, hasta el año 2009, por ejemplo, que nosotros tuvimos un intento de mostrar ese material en Alemania que fracasó porque uno de los integrantes decidió que no unilateralmente, que fue una pena. Sergio volvió a Lima en el año 2009, más o menos, o 2010, perdón, y él en realidad no sabía qué hacer con ese material, ¿no? Y me dijo que lo quería vender, que si yo sabía quién lo quería comprar, ¿no? Y le dije que por favor no lo vendiera, ¿no? Que en realidad no lo podía vender, primero porque nadie lo había visto, y segundo porque no había una plataforma, ¿no?, que le haya devuelto densidad histórica, política, social, esos materiales. Entonces, en realidad yo sentía y siento que en realidad esos materiales están hechos para luchar, no tienen muchas batallas que pelear todavía. Y les dije que no, que por favor, que no los venda, que me dé un tiempo y que yo iba a intentar conseguir mostrarlos en alguna institución. Yo había intentado ya con el Museo de Arte de Lima, ¿no?, pero había sido una negociación un poco larga, pero justo hubo también una nueva curadora que entró al museo, ¿no?, y creo que eso también, esa transición y todo, hizo que el proyecto aterrizara bien, ¿no? Eso fue hace 2 años. Entonces, ya con eso en mente, empezamos a trabajar de una manera mucho más organizada, ¿no? Yo estuve en Berlín como 3 veces el año pasado, trabajando con él, abriendo cajas, ¿no? Abriendo cajas, sacando periódicos, volviendo a ver un montón de cosas que él nunca había vuelto a ver desde hace muchos años, desde que se cerraron esas cajas, digamos, ¿no? Empezar a organizarlas, ¿no? Muchos materiales se habían quedado en distintos lugares, así que él estuvo hablando con las personas en las cuales dejó esos materiales. Así que fue un trabajo largo, digamos que cayó perfecto en la muestra de Perder la Forma Humana, ¿no? Porque era uno de los ejes de esa exposición, tiene que ver justamente con desobediencia sexual y qué tipo de conocimiento político estaba produciendo esa desobediencia en relación a otro tipo de horizontes más militantes de la izquierda tradicional o otro tipo de organización política, ¿no? Entonces estuvo perfecto y funcionó muy bien, y creo que tuvo un lugar muy, muy, muy pertinente en diálogo con varias otras experiencias, pero sí, el proyecto era un poco anterior, ¿no? Y ahora va a aterrizar en Lima en noviembre, en paralelo a la muestra del Reina Sofía, así que en realidad todo el Museo de Arte de Lima va a estar tomado por la muestra del Reina Sofía en 3 salas, y por mi exposición en esa sala, en la cuarta sala y en otra sala más de otra institución que estamos trabajando en alianza. Así que realmente se genera una situación que a mí me parece inédita, ¿no?, en términos de un debate político, ¿no?, que es muy frontal, porque la muestra de Reina Sofía es como una denuncia pública de la violación a derechos humanos, de la participación de agentes políticos y militares en estos procesos, ¿no?, de violencia. Y por otro lado, ¿no?, un trabajo que coloca, ¿no?, el debate de la sexualidad y del género en los años 80, ¿no?, vinculado a la violencia y a la religión. Entonces sí que es una... Yo estoy realmente contento que haya funcionado. O sea, que estuvimos trabajando hace como 1 año, ¿no?, con la curadora para ver que realmente ocurra, que llegue al mismo tiempo, que funcione, porque era una oportunidad fantástica de articular una esfera pública, ¿no?, como realmente espero y quisiera que sea siempre, ¿no?, que es una esfera pública viva, ¿no?, una esfera pública que naturalmente va a ser polémica y que va a generar incomodidades, pero es necesario debatir esas cosas, ¿no? Entonces el proyecto va por fin a tener una primera instancia, pero yo, digamos, es también como una etapa, ¿no?, porque yo quisiera que la exposición pueda luego hacerse más grande. Naturalmente quiero que se muestre en Alemania, así que estamos trabajando en eso. Y luego trabaja con el archivo de los otros 2 integrantes, ¿no? Uno de ellos falleció hace 5 meses, era el mayor de todos, Helmut Zotta, alemán, murió en Galen. Y conversar con Raúl, que es el otro integrante, para ver si es posible hacer algún tipo de exhibición pública de estos materiales. No, pero Raúl se ha alejado del sistema del arte, digamos, él tiene mucha desconfianza también, y realmente puedo entenderlo, desconfianza en relación a la institucionalidad y al mercado y a todo eso,
pero al mismo tiempo me parece urgente e imprescindible que estos materiales se hagan públicos, ¿no? Porque, y además que se queden en colecciones públicas, ¿no? Algunos de estos materiales ya han entrado, por ejemplo, en la colección del museo, ¿no? Lo cual, digamos, yo que soy parte del comité de adquisiciones del museo, fue todo un drama meter esas piezas, porque eran muy violentas para la gente que estaba ahí. Me acuerdo que eso fue en abril de este año. Fue, bueno, esto no debería decirlo en cámara, de hecho, pero fue muy, sí, fue muy, muy delicado. La gente se molestó, decía que no entendía por qué estábamos metiendo estas cosas en la colección, que no veían el valor, primero artístico de pronto, ¿no? Que no entendían bien, ¿no? Que por qué hacía eso, que era como una cosa, en fin. Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Y que esos materiales estén en una colección, que estén en el museo, por ejemplo, y que se puedan ver nuevamente, ¿no? El museo, porque además le da un resguardo. El museo, pese a todo, es como una especie de campo de fuerza, ¿no? Blinda esos materiales, le da un tipo de legitimidad, que puede ser una legitimidad que es totalmente discutible, pero alguna le da, digamos, ¿no? Que estén hablando en ese lugar, ¿no? Implica algo, ¿no? Y además ese museo tiene muchísima visibilidad, muchísima. Entonces, es como articular una trinchera, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y yo quisiera que esos materiales puedan estar en otras colecciones públicas, ¿no? De otras instituciones en América Latina, ¿no? Para que a partir de ahí se pueda sí, articular un debate en torno a estos asuntos, ¿no? Ahora estamos armando una columna vertebral que tiene que ver con género en la colección, que no existía ni remotamente, ¿no? Y que me parece fantástico, ¿no? Que naturalmente a los coleccionistas les parece que es, en fin, no sé qué piensan, pero sí estoy realmente ya deseando, ¿no? Poder en algún momento hacer algo con esa colección y mostrarla. Yo nunca he trabajado con esa colección en particular, yo la construyo, digamos, con colegas míos, curadores, pero sí creo que por fin, ¿no? Va a poder ser posible narrar algo potente, ¿no? Algo que realmente sea como intenso, ¿no? Crítico y que me parece urgente, necesario. Entonces, creo que para eso también sirven estas investigaciones, ¿no? Para que puedan consolidar colecciones y que esas colecciones puedan servir para articular relatos complejos, ¿no? De cara a la discusión pública, ¿no? Así que, bueno, en fin, yo lo veo como todo parte de un... como eslabonar una cosa con otra, ¿no? Porque no puede ser simplemente investigar o no puede ser simplemente como hablar con el artista y prevenir del mercado, ¿no? O sea, yo creo que hay que operar en todos los niveles, ¿no? Y hacer y pensar de qué manera es posible dar esa vía, ¿no? Para que estos materiales participen en la vida pública, ¿no? Que es donde tienen que estar. Sí. Para que sea ese proceso, que así como se censuró, se extraditó a esos artistas de los 70, en este momento hay una maduración, un proceso que a pesar de ciertas fuerzas como el Opus Dei, la religión y todo este montón de cochinadas, se pueda dar esos espacios de discusión, de muestra pública, ahora del año entrante o no sé cuándo. ¿Crees que está madura la situación o está adversa totalmente? No sé, ¿cuál es tu opinión? No lo sé, la verdad es que están habiendo muchos retrocesos en leyes, por ejemplo, o sea, en el ámbito público, que sí me hacen pensar que en realidad la cosa no ha mejorado en estos años, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece delicioso, ¿no? Poder hacer esto con toda la transgresión y con toda la polémica que va a implicar, ¿no? Entonces sí me parece que es necesario, ¿no? Y vamos a ver qué va a ocurrir. Estoy seguro que va a haber muchísima resistencia, ¿no? Pero bueno, estamos preparados para lo que venga, y si tiene que haber escándalo, pues que hay escándalo, ¿no? Y si tiene que... Vamos a ver qué van a querer hacer, ¿no? Pero sí estoy como bastante emocionado y no quisiera adelantar ninguna idea, pero sí me queda clarísimo que va a haber resistencia. Sí, y me parece bien que haya. Me parece además que yo sí creo que el arte tiene que servir para eso, ¿no? O sea, para colocar asuntos en la discusión pública que están siendo borrados, ¿no? Que están siendo expulsados. Y por eso es que me interesan estas cosas, ¿no? Porque abonan en esa esfera pública crítica. O sea, yo sí creo firmemente en que para esto tiene que servir el arte, ¿no? En fin, puede servir para muchas cosas. A mí personalmente me interesa este aspecto del arte, ¿no?
y respeto mucho la manera en la cual cada uno quiere asumir su práctica, ¿no? Pero no sé, me encanta, no puedo evitarlo, es una cuestión que tiene que ver con deseo, con contagio, también con una cuestión de generosidad, ¿no? Porque cuando yo comparto esto, digamos, lo comparto porque realmente lo siento mío. O sea, yo ese museo otra vez, yo me siento parte de ese museo otra vez. Y es como, me siento feliz de mostrarlo y de verlo, ¿no? Y me parece que es necesario. Entonces, sí creo que... Cuando muestras museo, hay una figura ahí y luego salió un tejido. Así. Mostraste el tejido. Ese tejido lo hizo... El que hace el museo, sí lo vi. Sí, no creo que no. Todos son cosas apropiadas. Es que salió un tejido como unas rosas. Ajá. Sí, esa cosita que hay ahí en la Sí, como una figura humana. Es como un geoglifo, exacto. Es como un geoglifo que él, ¿cómo se puede decir? Inscripciones en piedra, ¿no? Sí, porque lo vi como en un bordado que mostraste en algún momento, en una fotografía X, mostraste una cosa, ese. Ah, claro. Sí. Ese. No sé, yo dije, ay, ese es el mismo. No sé, yo lo vi igual. Sí. Es verdad. Sí, o sea, es como, digamos, tiene una alusión corporal, pero también es el MTP, ¿no? Que seguramente ahí lo pueden ver más claro. Es el Museo Travesti del Perú, ¿no? Entonces, como que juega mucho con esas cosas andrógenas, sí. Un poco el comentario de... Si va a haber resistencia, yo creo que si no hubiese resistencia, entonces la muestra no tendría tanta necesidad de hacerse, ¿verdad? Sería, que es algo que sucedió hace poco también con una muestra acá, o sea, crear resistencias y eso quiere decir que es una buena señal, ¿verdad? Pero en realidad lo que tengo es una consulta así como muy específica es, entonces la muestra que va a haber en Perú va a ser sobre todo de la obra de Sergio Ceballos y la demás. Con lo que entendí es que van a haber archivos o documentación de las obras, pero no van a ser las obras. O sea, va a ser una muestra de él y no del grupo como unidad. Estamos trabajando con el archivo de Sergio, ¿no? Y básicamente va a ser el trabajo en el cual él estuvo involucrado. Muchísimo dibujo, muchísima fotografía, muchísimos objetos. Porque habían acciones que eran de los tres, donde los tres eran autores, y de pronto habían acciones en las cuales... Uno era el que lideraba, ¿no? Y los otros ayudaban, ¿no? Esa idea de uno, ¿no? Entonces, en este caso vamos a mostrar el archivo de Sergio y sí, mucha documentación, ¿no? Pero vamos a hacer un libro y en el libro sí va a haber muchísimo material del trabajo colectivo, ¿no? También videos de performances, porque una vez que ellos se fueron a Alemania hicieron performances en vivo, una cosa que nunca hicieron en Lima, en Perú, fue trabajar en vivo y en Alemania hicieron muchas, varias, bien, bien complejas y largas, y que es una situación de trance, ¿no? Donde mezclan todo, ahí sí es como todo, ¿no? Desde el derrumbe, digamos, del bloque soviético, ¿no? En Europa, hasta todas las consecuencias del conflicto armado y la cuestión religiosa y música muy intensa, y son como piezas teatrales, además que no... o performáticas que no tienen guión, entonces como que todo va ocurriendo de una manera muy espontánea, es como muy intenso. Y vamos a mostrar eso, y bueno, el libro, ¿no? Que sí, el libro creo que va a ser una herramienta fundamental para preservar esos materiales y para que sigan circulando, ¿no? Porque la exposición es efímera. A mí me encantan las exposiciones, pero finalmente son efímeras, ¿no? Y es importante que queden documentos que puedan circular y además que la gente los haga suyo, ¿no? Que las imágenes empiecen a circular y moverse, ¿no? Van a circular muchísimo, sí, que es importante. Y con el museo otra vez sí también, ¿no? Ahora estamos trabajando en la reedición del libro, porque ellos, Giuseppe editó un libro en el año 2008, que es un... ¿Él es peruano? Sí. No, del Perú. ¿Yo dije Guayaquil? Sí, no, Perú. Ah, de repente se presentaron en Guayaquil en algún momento, pero no, es del Perú. Y bueno, él editó un libro maravilloso, que no sé si estará aquí, la verdad, pero es un libro fantástico donde él tiene todo esto, así como esto, ¿no? Todos sus ejes, sus genealogías, de un montón de conceptos, ¿no? Donde organiza las historias de un montón de maneras. Y ahorita estamos trabajando en la edición bilingüe del libro, ¿no?
con nuevos añadidos y yo espero que esté para este fin de año. De repente va a demorar un poco más, tal vez unos 6 meses. Y luego estoy trabajando también con Giuseppe en una compilación de todos sus textos, porque él ha escrito muchísimo y es maravilloso cómo escribe, son experimentos de escritura, ¿no? Y espero también que esté, así que cuando esto esté listo yo se los mando aquí a la biblioteca para que lo tengan, porque la verdad es que es una joya. De hecho, creo que tengo el PDF del libro, así que si alguien lo quiere yo se los puedo mandar. Lo puedo subir a WeTransfer y les mando la clave para que lo descarguen. Es maravilloso. El PDF de todo esto es una joya del libro. Es muy bonito. ¿Sí? Yo participo de dos grupos. Yo pertenezco al grupo de los ticosos, que son el grupo de los osos, que básicamente es rescate de la masculinidad dentro de lo gay. Y el otro grupo que yo pertenezco es al grupo diversidad. Yo creo que, bueno, a mí me encantaría invitarte, pero no sé cuánto tiempo estás en estas tierras bellísimas, pero si no, yo sería feliz mostrando todo esto, para que la gente sepa las bellezas que existen. O sea, la gente a veces piensa que los travestis son solo para desfilar en la calle y para estar haciendo peinados en un salón de belleza. Una tristeza terrible. No, sí, te dejo el material, claro que sí, te lo dejo. Yo me voy, me hagas algo entre. Qué bien. Te lo dejo. Es realmente maravilloso para que lo muestres y lo circulen, ¿no? Como dice, puede estar feliz, ¿no? Hay textos iniciales, y luego está el muestrario, ¿no? Que, por ejemplo, ese es el eje que se llama terapéutica, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento del cuerpo, con el cuidado. Este es el eje que se llama poder, ¿no? Apropiaciones de todo, ¿no? Desde performances, apropiaciones pictóricas, dualidad, ¿no? Recuperando además, y eso me gusta mucho de este proyecto de Giuseppe, porque él está recuperando una especie de genealogía de lo andrógino, de lo travesti, que no es esta genealogía anglosajona, digamos, gringa, europea, que habitualmente uno, ¿no? Uno cuando piensa en teoría queer, claro, exacto, esa cosa occidental, sino que está recuperando una androginia nativa, indígena, ¿no? Está recuperando ese indígena, andrógino, nativo, originario, y está justamente pensando cómo el proceso de colonización, de colonialidad, no solamente fue, digamos, social, geográfico, sino fue sexual, ¿no? Porque lo que ocurre con la colonización es que ahí es donde empiezan a demarcarse de una manera mucho más enfática y disciplinaria, ¿no? La identidad de los cuerpos, ¿no? De hecho, él siempre recupera este artículo del Tratado de India del siglo XVI, donde ya en ese documento, ¿no? El Tratado de India, del Virreinato, se prohíbe expresamente de que los hombres se disfracen de mujer y las mujeres se disfracen de hombres, ¿no? Lo cual antecede naturalmente en 2 siglos y medio a todas las reflexiones que hacía Foucault en torno a la cuestión del poder y todo, ¿no? Entonces, digamos, recuperar, ¿no? esa figura, ¿no? El andrógino y la reflexión sobre lo travesti desde una condición nativa es importantísimo, ¿no? Y recuperar esta condición andrógina de estas culturas, ¿no? Que él siempre dice, bueno, y hay mucha gente que ahora felizmente está recuperando y haciendo una crítica muy fuerte a cómo la historia con mayúsculas ha sido narrada, ¿no? Sobre todo la historia precolombina, ¿no? Porque es básicamente heterosexual y no se recupera nada de esta cuestión. Mira, ahí lo mencionaste brevemente, pero bueno, yo tuve la suerte de vivir 4 años en Puebla. Puebla es un pueblo terrible, no sé si has estado en Puebla, México, pero es una cuestión castrante, súper religiosa. Ellos dicen, tenemos una iglesia para cada día del año, nada peor puede suceder en Puebla, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo todo esto, yo me acuerdo que había unas danzas, porque a mí me encantaba ver las danzas de los indígenas, y ellos usaban máscaras de españoles, pero españoles muy femeninos. Te invito, ojalá que explores un poquito México y toda la cultura, digamos, de los charros mexicanos, las mujeres, la masculinización que se hace de esto, ¿verdad? Las mujeres muy machonas, muy lesbianas, ¿verdad? Que es lo que estás presentando ahí un poco, ¿verdad? Y entonces es interesantísimo porque México, igual que Perú, tiene una cultura muy indígena, un montón de culturas indígenas masacradas por los españoles, ¿verdad? Y en ese caso hay un paralelismo interesantísimo.
es que aquí en Costa Rica, bueno, lamentablemente no tuvimos, o sea, se murieron un montón de indígenas, pero no tuvimos ese rescate histórico que ustedes tuvieron tanto en el Perú como sucedió en México, ¿verdad? Entonces te invito, ves, esto es bellísimo, estas imágenes, yo puedo casi llorar con viendo esas imágenes, pero te invito cordialmente a que explores un poquito esas bellezas mexicanas de todo esto que estás presentando. PDF para que lo. Esto es. ¿Qué dice Arequipa? Sí, en el sur, sí. Esas danzas con los españoles. Ajá. Es un muy clásico en México también. Muy bien. Pues nada, yo les dejo esto aquí, así que ya. Sí, yo se lo dejo a Lina, claro. O lo, sí. Miguel, muchísimas gracias. En nombre de Teorética, todas las gracias. Bueno, creo que nos has expuesto experiencias nuevas coordenadas para pensar Latinoamérica desde un montón de puntos que hoy se han hecho evidentes, y ayer creo que también fue súper interesante, qué lástima que no nos acompañó. muchísimas gracias, Miguel, ha sido realmente un gusto tenerte.